Estás escuchando y viendo familia.com por RPP, la voz del Perú. Soy Jesús Vélez, editor de tecnología de RPP Noticias. Y vamos a seguir desplegando estas ideas respecto al ciberacoso, al ciberbullying. Hoy tus hijos viven en entornos digitales, socializan a través de internet, y es importante que también las pautas sobre respeto colectivo, sobre situaciones de riesgo que pueden perturbar la emoción de los chicos, sean discutidas abiertamente en la casa, en las clases, en todos lados. A más exposición de un problema, el problema desaparece. Es por eso que tenemos que exponerlo. Y también es importante actuar desde antes. No esperar a que haya una víctima o un victimario o un testigo que no quiera participar en un conflicto. Hay que hablar con los chicos para evitar que el ciberacoso siquiera llegue a sus vidas. Está conmigo Luis Basadre, psicólogo educativo, para hablar justamente de cómo trabajar la parte preventiva del ciberbullying y hasta qué punto los padres tenemos un gran rol en esto. Querido Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a familia.com de RPP. ¿Cómo estás, Jesús? Gracias por la invitación y un saludo también para todas las personas que siguen tu programa esta mañana. Cuéntame un poco, ya hemos a lo largo de estas semanas conversado acerca del impacto emocional, de distinguir casos específicamente, determinar características que nos puedan llevar a entender si nuestro hijo es víctima de ciberbullying, genera ciberbullying o lo percibe y no lo quiere comentar. Sin embargo, es importante establecer una condición previa, porque hay niños en crecimiento que están más tiempo en casa y que también requieren una ayuda, una asesoría, una ilustración sobre este tema. ¿Cómo toco el tema en casa? Bien, yo creo que es bien fácil de trabajar el tema en casa, porque en realidad el tema del ciberbullying hoy es moneda cotidiana en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, muchas veces lo que estamos viendo en el noticiero, lo que estamos viendo que ha publicado algún amigo o pariente en las redes sociales, ¿no?, pueden ser el detonante o el elemento para iniciar la conversación con nuestros hijos sobre si es adecuado o no es adecuada esa publicación, si daña la imagen de alguien, si está humillando a alguien, ¿no? Y un poco de ahí empezar a jalar bien. Y estas situaciones también se dan en tu grupo de pares, así como, mira, en mi WhatsApp de adultos, mira lo que están poniendo, o en el Facebook, mira lo que han publicado, ¿no? Entonces es bien importante, como tú decías, el tema de abrir espacios de diálogo. Y que los padres entendamos, ¿no?, que nosotros somos también un medio de comunicación. Lo que publicamos en nuestro Face, lo que comentamos en los WhatsApp de padres de familias de colegio, ¿no?, que muchas veces lo que están transmitiendo son justamente más que valores, antivalores, y están fomentando el mal uso de los medios, ¿no? Entonces, que por lo menos nuestro canal de comunicación sea un canal que le transmite valores, que le transmite respeto, tolerancia, ¿no?, y una vida en el espacio virtual saludable, ¿no?, de vínculo saludable. Lo que pasa es que hay muchos padres que, pese a toda esta condición de pandemia, todavía consideran que hay chicos que no deben participar en redes sociales, y el ciberbullying tiene una peculiaridad que no necesitas estar para que se burlen de ti. Es decir, si un chico no está en redes sociales, pues se va a alejar del debate sobre él, porque habrán grupos de amigos, grupos ocultos, grupos a los que no los invitan, donde se van a burlar de ellos. O sea, yo creo que hay un punto en donde no podemos evitar esta situación, es decir, que se burlen de nosotros, pero yo creo que lo más evitable en esto es provocar que alguien pueda burlarse de alguien más. Es decir, que desde ese germen de violencia podemos hacer algo. No poner a los chicos en la defensiva permanente, sino hacer que o provocar que eviten el conflicto innecesario. Creo que por ahí va el asunto. Exacto. Es que a ver, yo siempre trabajo con los chicos esto, ¿no? Cuando tú recibes un mensaje, ¿no?, si ese mensaje es ofensivo, si ese mensaje está poniendo a un compañero, a un amigo, en una situación en la cual a ti no te gustaría estar, entonces no lo debes de reenviar, ¿no? Y le debes de pedir a la persona que te lo mandó que por favor no te siga mandando ese tipo de información. Entonces hay que enseñarles también a nuestros hijos a poder discernir si es conveniente o no difundir ciertos tipos de mensajes que llegan sobre sus propios compañeros, ¿no? El ser empáticos es muy importante. Claro. Y como tú dices, hoy es bien complicado el asunto de que los chicos no participen de las redes sociales, porque
el aislamiento y la educación virtual nos ha llevado a que incluso niños o chicos que no tenían redes sociales, ahora sí tengan redes sociales. Los papás se hayan tenido que ver obligados a facilitarles las redes sociales, porque es por donde se están vinculando con la escuela y con sus padres, porque tampoco podemos satanizar las redes sociales, ¿no es cierto? Han sido una forma muy importante para que los chicos se mantengan conectados con sus grupos, con sus amigos, y hagan una vida social que es necesaria para ellos, ¿no? Claro. Entonces es acompañarlos y es enseñarles a hacer un buen uso de ellas. Lo que pasa es que más allá del formato, no consideremos redes sociales una aplicación. Consideremos a la red social como el entorno, como la parte colectiva. El grupo es la red social, sea en la calle o sea a través de una aplicación, generamos redes sociales. Y a veces confundimos el tema y le echamos la culpa a la aplicación o a la tecnología. No. Pero los chicos en verdad utilizan esto para hacer una red social. O sea, Zoom, Teams, Meet, Roblox, Instagram, que son pues entornos colectivos, es ahí donde germinan las redes sociales y es ahí donde tenemos que empezar a evangelizar. Ya para concluir, Luis, en todo caso, si yo nunca hablé con mis hijos acerca de este tema, ¿Cuál debería ser un pie derecho bueno para arrancar, por ejemplo, entre los 10 a los 13, en donde seguramente la sensibilidad es mayor? Yo creo que es bien importante que los papás nos sentemos a conversar con los chicos y primero enseñarles a qué tipo de publicación personal pueden compartir, ¿no? Y cuál no. Enseñarles a qué tipo de mensajes pueden responder y de repente cuáles es mejor no responder porque va a estar en un círculo de violencia, ¿no? Y luego que tengan bien claro que cualquier situación en las redes sociales en las que ellos comparten que les genere cierto nivel de incomodidad y de fastidio, de inmediato deben de conversarlo con una persona adulta de su confianza, ¿no? Y también es muy, 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 muy importante que entiendan que lo que ellos ponen en las redes virtuales, ¿no?, sale de su control, porque pasa de uno a otro y ya así tú lo publicaste, tú lo hiciste, tú lo socializaste, digamos, pero pierdes el control, ya eso no es tuyo. Y eso es bien, eso debe ser bien claro que los chicos lo tengan, ¿no? Debe estar bien claro para ellos. Es una gran moraleja esa. Luis Basadre, psicólogo educativo, estuvo con nosotros. Muchas gracias por el tiempo, Luis. Te mando un fuerte abrazo. Buen fin de semana. Tenemos que ir a una pausa porque son las 11 en punto de la mañana y hay que ir al gran resumen de la hora aquí en RPP, La Voz del Perú.